del inicio de la temporada, que pues nos iba a tocar buscar algunos jugadores que tenemos de experiencia para que nos sostengan el equipo y luego ir rotando a los jóvenes que tenemos jóvenes de 14, 15, 16 años que están sumando minutos con la expectativa de que salgan. Ya en la temporada pasada pasaron por nosotros después de ligas menores, chicos que ahora están en las reservas de Real Sociedad, que lo jugaron una temporada con Municipal, y estamos apostando a eso, que los chicos usen esta plataforma municipal como un trampolín para tener un rodaje diferente y poder aspirar a llegar a reservas o a primera división o a segunda división. Y por ahora, pues el único inconveniente que nos podría a nosotros llegar es que descendiera la categoría de Liga Mayor de Municipal a Intermedia, pero por ahora creo que estamos ya sabiendo que si se llega a poner en aprieto, pues vamos a hacer algunos ajustes, al menos para salvar la categoría municipal. Anteriormente estuvo ahí como medio en el abandono y pues se ha retomado una nueva junta directiva, y esta junta directiva pues ha venido trabajando, salvando la categoría. Incluso la temporada anterior ya no es el mismo municipal. En la temporada anterior no se peleó descenso, ni cerca de eso era el objetivo, sino que nada más meternos a liguilla. Y esta temporada, pues como les decía, vamos a sufrir quizás la inexperiencia de los chicos que vamos dándole rodaje, pero es el precio, ¿no?, que tenemos que pagar si queremos que estos muchachos tengan una oportunidad de mostrarse. Sabemos que en Liga Mayor acá pues no hay mucho, la afición no viene, porque hay jugadores que ya no te van a ofrecer más de que lo que van a pasar 30, 29 años, y nosotros no queremos eso. Queremos un proyecto donde podamos ser aportadores de futbolistas para nuestro equipo de segunda división, como el Boca, como primera división, que es Real Sociedad, y las reservas, que ya tenemos nosotros nombres de jugadores que están representando, que pasaron por Municipal. Finalmente, ¿cuentan con jugadores salidos de la escuela Leonel Rodríguez? Claro, ese es el proyecto. Los chicos que van cumpliendo 15 años, 14 años, que van con proyección, se traen a esta plataforma acá de Liga Mayor para que ellos puedan seguir su proceso. Por ejemplo,